Vamos, ¿eh? ¿Quién lo visita? Roberto Navarro para empezar el programa. Tenemos un Juan Tebensis para empezar, 3-4 minutos, y vamos a estar junto a Gustavo Campana conversando con Roberto Navarro, que tiene tanto para decir. Creo que fue un día increíble el de ayer, ¿eh? Absolutamente, con muchas consecuencias, ¿eh? Muchas derivaciones, claramente. Consecuencias, algunas dicen que todavía no conocemos bien, porque hay que observar cómo es el día después, los días posteriores, ¿no? Un día distinto para Cambiemos, ¿sí? Y para la oposición. Sí. Bueno, ese dolor de lo que pasó ayer es uno de los temas, naturalmente, que vamos a considerar. Y les vamos a contar también con alguien que desde el Uruguay, Gabriel Romano, periodista amigo, al hacerme una entrevista a mí, me entero de que ayer, exactamente mientras ocurría lo que ustedes saben en la Argentina, el Frente Amplio en el Parlamento uruguayo conseguía voltear una ley de los tiempos del neoliberalismo, de los años 90, por la cual en esta época ya tenía que transcurrir que los que se jubilan lo hacían con un 30% menos que los anteriores jubilados. Claro. Y ayer estuvieron debatiendo y ganaron los integrantes del Frente Amplio, los del gobierno, para que no se pusiera en práctica una medida que iba contra los futuros jubilados. Ayer Temer en Brasil también quiso pasar una reforma provisional y no pasó. Mirá qué día en la región. Sí, yo creo que tiene que haber un poco de sensibilidad también de los diputados en cualquier parte del mundo, como la hubo del parte del Frente Amplio. Pero estamos hablando de quienes están más desamparados que ninguno. Pero además nosotros, como canta Serrat, llevamos un viejo adentro, con lo cual todos tendríamos que estar preocupados por esto. Bueno, es lo que vamos a presentar fundamentalmente porque el programa debe deslizarse necesariamente por los acontecimientos de ayer. El neoliberalismo mata, pega, golpea, lleva por delante, reprime y además miente. Miente como han mentido hasta Carrió, que es muy graciosa, muy patética, cuando dice que los diputados atropellaban a las Fuerzas Armadas. Es Me dijo insólito. ocurrir que había muchos uniformados que vinieron de civil. Sí, no, es insólito. Pero menos mal que de vez en cuando nos permiten una sonrisa y hasta una carcajada con sus desplantes, con sus mentiras. Lo de Marcos Peña ya es un récord. Supera a Macri. Mirá que Macri es difícil porque Macri no consigue decir una sola línea que Sí. sea verdad desde mi punto de vista. Pero Peña consigue superar esa marca. Y era difícil sostener como sostuvo él que estaban contra la violencia cuando los canales le partían la pantalla y le mostraban a los gendarmes disparando al mismo tiempo. Sí, Era muy esquizofrénico, y ¿no? algunos episodios que, bueno, Mayra Mendoza con el gas pimienta lanzado a la cara, el cuerpo destrozado por las balas de goma del fotógrafo Piovano, que era de Página 2 hasta hace poco tiempo. Esto es algo que sabíamos que tenía que ocurrir, que necesariamente va a pasar y que tendrá episodios seguramente peores, porque esta gente sigue yendo por todo. Hay muchas fotografías, tenemos tan buenos profesionales en ese ámbito de ayer, de cuatro o cinco gendarmes rodeando a una persona y golpeándola en el suelo. Eso no se puede sostener luego, ¿no? No se puede hablar de que estaban peleándose cinco contra Mayra o contra los fotógrafos. Es muy claro. Contanos aquí en mi Facebook cómo va el destape. Extraordinario. La verdad es que sí, ayer nosotros teníamos dos personas trabajando, uno con un dron y uno con una cámara, y había momentos en que había 300, 400 mil personas mirando eso. Estás hablando de 3 o 4 puntos de rating en televisión, y yo miraba Ibope y TN caía abajo de un punto, caía a 0,8 cuando se iba del tema. Y tuvo que volver sobre el tema Es lo que les pasa habitualmente, intentando. estos temas ellos no los quieren, Así es. pero cuando empiezan a, sucedía en la buena época nuestra, en C5N, que veían que nosotros andábamos por 4 o 5 puntos, y eso se caía en 1,5 puntos, salían corriendo las marchas de protestas que no querían cubrir. Claro, Esta es la importancia de lo democrático, porque cuando C5N procede de esa manera, arrastra a los otros en función del rating, que eso sí, no están dispuestos a perderlo. así es, no, porque además cuando ellos vuelven, cuando vuelven a la escena, pueden armar su propia narración. Lo que dicen es, a ver, si lo van a ver en otro lado, prefiero que lo vean en TN, que un poco te la dibujo. Gracias, Roberto, Por favor. por este ratito y también porque ahora con Gustavo Campana, nuestro maestro de cabecera,
que viene de Concepción del Uruguay, de una presentación exitosísima, y se hace lo de Bariloche y el Bolsón, ¿no, Gustavo? Sí, señor. Sí, se hace lo de Bariloche y el Bolsón. Bueno, te va a captar acá nuestro Francis Ford Coppola. Bariloche hoy a la tarde y mañana a la noche en el Bolsón. Les vamos a estar informando mejor todavía en nuestro programa en las 7:50. Amigos, están invitados, ¿eh? Buen comienzo me parece que vamos a tener del programa, ya vamos.